El gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC llegaron a un acuerdo para el cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitiva, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra los grupos paramilitares, informó la Casa de Nariño. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenazan la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El anuncio con los detalles del acuerdo se realizará este jueves en La Habana con la presencia del presidente Santos y el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.